Martínez, respecto a esta intervención que el día de hoy se ha hecho, se esperaba ya en vista de que ha pasado 15 días que han llegado estos señores aparentemente damnificados de Maca. Sí, no ha sido 15 días, un poco antes. De todas maneras, el operativo se ha coordinado con el coronel, ¿cómo se llama? El coronel Blanco. Acá. No, Salas. Quiroz Ávila. Y con el general Blanco hemos coordinado también el IPA, en Arequipa. Entonces, ha sido, como usted ve, ha sido relativamente fácil porque ha habido una buena cantidad de policías. Y ahora hay que tomar las previsiones del caso. No solamente Autodema, sino el municipio, la Junta de Usuarios, en fin, vamos a unirnos todos para poder defender los terrenos del Estado y hacer el proceso judicial a todos los dirigentes que están engañando a la gente para que vengan acá a invadir terreno del Estado. Hace poco estuvo la consejera Tatiana Casillas, indicaba de que se trataría de poner de repente algunos avisos publicitarios en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, donde estos dirigentes les sorprenden que esta es su propiedad, que es donación y así engañan a la gente. Sí, hay que tomar varias medidas, hay que hacer varias acciones que las vamos a coordinar ahora. Sí, no hay problema. El sistema de control de repente, por más que sea la pista de libre camino para el ciudadano, pero ¿cómo buscar que mañana o pasado el sábado no ingresen de nuevo? ¿Cómo buscar que la próxima semana, el sábado, como ellos siempre suelen no estilar a invadir de nuevo? Sí, mira, nosotros tenemos que tomar, como le digo, las acciones del caso para poder evitar esto. Tampoco podemos divulgar mucho la estrategia, claro, pero vamos a tener una acción coordinada con muchas autoridades. Sí, hay familias que dicen, nosotros también queremos tener en terreno Majes. ¿Cuál es la forma? Sí, pero no pueden invadir. Pues no, claro. Pueden invadir. ¿Cuál es la forma? Si yo no tengo auto, no voy a asaltar el auto de otra persona, ¿no? Claro. Esta es una propiedad del Estado. ¿Cuál es la forma? Tienen que comprar los terrenos. El Estado no regala ahora terreno. Vende a precios módicos, no solamente acá, en cualquier sitio del Perú. Y además, a nadie se les va a regalar nada. Yo sé que hay campesinos sin tierra, pero también hay taxistas sin autos y no se les va pues a satisfacer. Cada uno tiene que ver la forma de trabajar honestamente para conseguir lo que quiera. Claro, y mientras ello, ¿cómo se encuentran los canales que están al costado de estas invasiones? ¿Han sido agredidas, maltratadas? Claro, no hay problema, no ha habido ningún problema, pero sí yo invoco a las personas que nos están viendo y escuchando a que respete la propiedad privada. Estamos en un Estado de Derecho en donde antes de que impere la fuerza es necesario respetar los derechos y exigir las obligaciones que nosotros tenemos. De repente también a ello conllevar a la situación de algunos también ciudadanos que se hacen pasar de damnificados, ¿no? Y teniendo casas acá, han tenido parcelas, creo que no sé mejor, ya usted administraba hace 20 años Autodema, sí. Y hay jóvenes que han tenido, ahora han vuelto ya en su mayoría edad y hasta de la tercera edad, a pedir que son damnificados cuando sabemos que no lo son, solo algunos. ¿Cómo está tomando usted? Sí, indudablemente que para catalogarlo como damnificado hay que hacer una revisión de cada caso y no vamos a dar tampoco así nomás un arreglo que es el bien del Estado, no es mío, es del Estado, ¿cierto? No por presión a la presidenta regional o amistad de la consejera se puede entregar terreno a cualquiera porque simplemente dice no, que es damnificado. Claro, así no va a ser, ¿no? Tenemos que hacer una revisión de cada caso. Muchas gracias. Sí, de nada.